Goemon es la manifestación de un temor abstracto y amorfo, alimentada por la imaginación de un niño, por lo cual su apariencia puede variar, dependiendo de la región donde se desarrolle la leyenda. No solo la apariencia del coco cambia, también cambia su sexo, y bien podría ser ambos, como por ejemplo en el oeste de los Estados Unidos. El coco rasguña las ventanas, mientras que en el noroeste del Pacífico, este se manifiesta como una niebla verde. En algunos otros lugares el Goemon o coco se esconde debajo de la cama o dentro del armario, y no solo castiga a los niños que se portan mal, también a los que se chupan el pulgar. Pero al coco no solo se le conoce así, recibe muchos nombres y esto se extiende en muchas regiones, alejadas unas de otras. En las Bahamas se le conoce como pequeño hombre, pequeño ser que viaja en una carreta de noche recogiendo a los niños que se portan mal, los cuales tiene que estar en la carreta para siempre. En Brasil y Portugal se le conoce como Homem do Saco o el hombre del saco, que se describe como una criatura de sexo masculino, parecido a un vagabundo con su saco en la espalda, en el cual se lleva a los niños. A diferencia del pequeño hombre, el hombre del saco se lleva a los niños de día. Otro coco en esta zona se llama bicho papá o que se esconde bajo las camas en las noches. En Bulgaria a este temible monstruo aterrador se le conoce con el nombre de Torbalán, muy parecido al hombre del saco. También se le describe como un ser peludo y oscuro al que denominan como Talasa, y vive en las sombras de las granjas y los áticos, que solo salen en las noches para asustar a los niños pequeños. En Cataluña el hombre del saco no solo se lleva a los niños, de ellos saca una grasa, que utiliza en las vías de los ferrocarriles de Barcelona. En Croacia Babaroga es una vieja con cuernos que se lleva a los niños a su cueva para comérselos. República Checa y Polonia, Bubaco Astroman, representado como un espantapájaros, no solo se lleva a los niños, también a los adultos. Bubak merodea en las riberas de los ríos y suele hacer un sonido parecido al de un bebé, con el fin de atraer a los incautos para robarles sus almas. Noruega y Dinamarca, el coco danés es llamado Busemanden, quien se esconde bajo la cama y se lleva a los niños que no duermen. Egipto, así también en Egipto el Abu Ralma es loca o el hombre de las piernas quemadas. Abu Ralma es loca es un monstruo que se quemó de niño por no escuchar a sus padres, se lleva a los niños desobedientes para cocinarlos y comerlos. Otro monstruo de esta zona se llama Bobo, que es una criatura nocturna vestida de negro y que persigue a los niños que se portan mal. En Finlandia la criatura que atormenta a los niños se llama Mek y se le representa como una aterradora criatura fantasmal de color azul oscuro. En Alemania este ente se llama Der Schwarze Mann, el negro, y no por el color de la piel, sino por su preferencia a los lugares oscuros, como los bosques, los armarios y debajo de las camas. A este monstruo en Grecia y Chipre se le conoce como Baboulas. Pero en Haití el coco es gigante y es la contraparte de Santa Claus, en el dialecto criollo haitiano se llama Tonton Macoute. En la India depende de la región, así que recibe varios nombres como Bori Baba, que también usa un saco, Chowkidar, que vigila a los niños cuando se niegan a dormir, al sur es Retekanan, que amenaza a los niños que no quieren comer, en el estado de Andhra Pradesh, es Buda o Shaitan. En Irán la cultura persa habla de Lulu, quien se come a los niños traviesos, también llamado Lulu Corcore, es utilizado para asustar a los niños que no comen. En Italia, l'uomo nero o babau atemoriza a los niños en canciones de cuna, qué lindo no, para poder dormir. En Corea Gyeongsan, Tokebi, son representados como un tigre, mientras que Mangta Yeongam es una vieja con bolsa de malla, que se lleva a los niños. También conocido como Goemon en los Países Bajos, Pugot en las Filipinas, Bonome Septeures en la región de Quebec, es Baubau en Rumanía, Buka en Rusia, Ucrania y Bielorrusia, Babaf en Eslovenia, Ogre en España, Gonivilla en Sri Lanka, Monstret en Suecia, Ge en Suiza, Dunganga en Turquía, y ONGB Iba en Vietnam. Todos ellos están listos con sus bolsas para llevarse a los niños que se portan mal.